Pues ya está con nosotros mi querido Carlos Jiménez. Vamos a revisar, como todos los miércoles, las huellas del crimen, gota a gota. ¿De qué se trata esto, Carlos? Paco, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a todos allá en casa. Sus víctimas son comerciantes establecidos, ambulantes, amas de casa, personas que no pueden acceder a un crédito bancario y que se ven en la necesidad de recurrir a estos préstamos personales conocidos, Paco, como gota a gota. Se dirigen a personas que no tienen dinero, que están urgidas de conseguir dinero, y es así como los embaucan. Todo comenzó en la década de los 90 en Colombia, pero ahora se ha expandido a 16 países en Latinoamérica y lamentablemente se ha enquistado aquí en algunos estados en nuestro país, en donde estos extorsionadores colombianos se han aliado con grupos criminales para el cobro de los préstamos. Todas estas personas que tenemos aquí en pantalla se dedicaban precisamente a esto. Todos se mostraban en un principio con su mejor rostro, pero así terminaban amenazando, golpeando, baleando a quienes buscaban lo que creían sería una apoyo económico. Paco, vamos a ver cómo operan estas personas, cómo embaucan a sus víctimas y cómo acaban quitándoles su dinero. Vamos a comenzar platicando con la forma de operar. Estas son las tarjetas que ellos entregan, las distribuyen en todos los comercios que se encuentran, desde cremerías, tiendas, pollerías, tortillerías, hasta negocios de telefonía celular, de artículos electrónicos, cualquier lugar en el que puedan acceder a su propietario. Aquí podemos ver, son los teléfonos celulares que les han decomisado y en donde se muestra cómo guardan ellos los números de sus víctimas. Los tienen como la señora de la tortillería, la señora de la tintorería, la cremería. Lo único que piden estos sujetos es una identificación oficial para corroborar el domicilio de quien recibe el dinero. Se lo entregan en minutos y, como tuvimos una falla en la pantalla, pero lo que hacen estos sujetos es corroborar el domicilio de sus víctimas, Paco, y una vez que tienen este domicilio corroborado, les prestan el dinero en minutos y es como comienzan las extorsiones. ¿De qué montos estamos hablando? Estamos hablando, Paco, de montos desde 500 o 1,000 pesos hasta 20 mil pesos, Paco. Es un préstamo que les hacen muy rápido. Podemos ver, Paco, este hombre habla de que vive en un hotel, que no sabe exactamente dónde vive, y es la realidad. Él solamente vive en un hotel y está brincando de hotel en hotel, como lo hacen la mayoría de estos colombianos. La policía ha descubierto que así viven y es por eso que se dificulta encontrarlos. A diferencia de eso, ellos lo que sí corroboran, y aquí te lo piden, es que estés viviendo en un lugar en el que ellos puedan ver dónde vives para después ir a tu casa y cobrarte. Ya saben dónde vives y es cuando van a tu casa y agreden. Obviamente el asunto es que te deben de cobrar unos intereses brutales, por ¿no? supuesto. Los intereses, Paco, que cobran, según ellos, son pagos muy pequeños. Y la realidad es que en una semana ya debes el doble, en dos semanas ya debes más del triple. Es algo imposible No pagas. No hay forma de pagar. Es precisamente cuando empiezan a cobrar, cuando se comienzan con los problemas con las víctimas. Para cobrarles, les mandan fotografías, les mandan videos. Lo que vamos a ver a continuación es un video, Paco, de la forma en la que amenazan a una de sus víctimas para amedrentarlo y conseguir que les pague. Vamos a ir por ti y por toda tu familia, hijo de tu madre. Solamente tienes poco tiempo y se te está acabando. Si no pagas, vamos a ir por ti y por toda tu familia, hijo de tu madre. Y no estamos bromeando a la verga. Puro cuatro letras a la verga. Las autoridades, Paco, han identificado distintos tipos de amenazas, como ya vimos este tipo de videos. Les mandan también fotografías en las que aparecen personas con armas, en las que aparecen sujetos armados, en las que aparecen personas ejecutadas. Tenemos imágenes en las que les envían incluso imágenes de cadáveres para amedrentar a sus víctimas. Están acompañados de mensajes de texto y algunos audios que también... Ahí está uno de los mensajes de texto. Es donde amenazan a sus víctimas. Le están diciendo que pague, que si no paga lo van a amedrentar, por supuesto. Le mandan estas fotos en las que se ven algunas armas. Otro mensaje en el que le dice que están aliados con la empresa, Paco, y es que las autoridades han encontrado que en la ciudad se están aliando con diversos grupos delictivos precisamente para ir a cobrar a sus víctimas. Tenemos fierros y motos para ir a buscarte a todos... ¿Qué dice ahí? Perdón. Tenemos fotos y fierros... No, tenemos fierros y motos para ir a buscarlos a todos. Si no paga lo que debe, lo vamos a cobrar con la familia. Ya sabe que estamos con la empresa y son ellos o nosotros, pero de que paga, paga. Es la forma en que amedrentan así. Con un cadáver abajo. Con un cadáver abajo, efectivamente es la foto de un cadáver la que tienen abajo y esto se lo mandan a su celular, Paco. También lo que vamos a escuchar a continuación son algunos audios que envían a sus víctimas para cobrarles. Vamos a escucharlo, por favor. Mi asesora te habló por las buenas y te valió, mijo. Ahora te voy a hablar por las malas, nada más para que veas cómo eres mi perro, mijo, ¿eh? Aquí el JR ya te está esperando para darte por tu puta
madre, mi chavo. Entonces quiero ir tu pago a la perra voz, mijo. Haz tu pago, ¿Qué pedo, pinche David? Te estoy esperando desde las 10 de la mañana con tu pago. ¿Qué crees que nosotros nos estamos haciendo bien, pendejos, esperándote aquí? Ya mueve las putas nalgas, pendejo. Vete al Oxxo a pagar, abre tu puta aplicación. Deja de estarte rascando los huevos y tragándote los pinches mocos, pendejo. Ya dile a alguien que te preste si no tienes dinero, pinche deudor idiota. Oiga, pues, mal padre. Ya se le acabó el tiempo y me tiene que mandar esa plata ya. No sé cómo le va a hacer, me consigue ese hijo de puta plata, pero ya, ¿entendió? Si no, este parche va a calentar más y va a haber problemas con la otra gente que usted ya sabe. Déjese de huevo y mande esa puta plata ya antes de que pasemos a otro nivel, ¿entendió? Ya no hay tiempo. Miembros de número de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y como podemos recordar, Paco, estas personas saben dónde vives, conocen tu casa, entonces con este tipo de mensajes imagínate la presión en que ejercen sobre las personas al TV. En ocasiones estos colombianos acuden directamente a los domicilios de sus víctimas para amenazarlos y balearlos o cobrarles. Sin embargo, las autoridades han descubierto que también se han aliado con grupos delictivos. Aquí en la Ciudad de México se aliaron precisamente con La Unión, que es uno de los grupos más violentos en la ciudad, por supuesto. Y lo que están ubicando, lo que están encontrando es que en ocasiones, Paco, traspasan la deuda. Lo que hacen es estos colombianos le dan a La Unión los datos de la persona que les debe. La Unión va a los domicilios, amenaza a las víctimas y les dice que ahora son ellos los que van a cobrar. Les aumentan el interés y empiezan a cobrar. Como si fuera un factoraje. Efectivamente, Paco. Así es como empiezan a amenazar a la gente. Lo que vamos a ver a continuación son un par de videos de cómo han ido a tirotear los domicilios de las víctimas. Vamos a verlos. Ahí está. Afuera de la casa, disparan y se van. Este hombre que tenemos aquí en pantalla, Paco, fue detenido hace poco tiempo por el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Era el enlace precisamente entre La Unión y los colombianos prestamistas. Se llama José M., le dicen El Tesoro. Vivía en el conjunto City Towers de la alcaldía Benito Juárez. Ahí lo detuvieron, ahí le decomisaron este Porsche. Todo lo que tenía lo pagaba y lo obtenía precisamente con las ganancias de estos préstamos ilegales, Paco. Imagínate ese vehículo comprado con todo ese dinero que le quitaba a las víctimas. Feliz. Vamos a ver a continuación lo que encontraron las autoridades en las investigaciones que han hecho sobre estos grupos. Han hallado que, desafortunadamente, Paco, policías de investigación se encontraban cuidando a estos sujetos. Este hombre es un expresidiario, se llama Miguel Carmona Dávila, fue detenido en 2017, salió de la cárcel y fue reincorporado a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente trabaja como policía de investigación, Paco, está en activo y está bajo investigación precisamente por cuidar a este grupo de colombianos. Estos dos colombianos fueron detenidos hace unos meses en la alcaldía Iztapalapa mientras estaban amenazando a comerciantes para que les dieran dinero. Lo que hizo este sujeto, este policía de investigación, fue llamar por teléfono a los agentes que lo tuvieron, ordenar que lo liberaran. Según él decía, que estaba, literalmente decía, eso ya está reportado hasta la Jefatura General. Obviamente era una mentira. Al final estos dos colombianos acabaron detenidos. Lamentablemente, Paco, las personas que recurren a estos préstamos gota a gota pierden no solo la tranquilidad, sino su patrimonio y en ocasiones incluso hasta la vida, Paco. Hay que saberlo, nadie te regala el dinero, nadie te hace un préstamo fácil, y menos estos colombianos que les ofrecen ese tipo de tarjetas. Tenga cuidado, no pida dinero a estos sujetos, no les acepte dinero. Por supuesto, de verdad, como bien dicen, no hay botanas gratis. Quien le quiera regalar dinero es que se trata de un engaño. Algo malo va a haber ahí, seguramente. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gran trabajo.